al segmento de PH, en el cual promocionamos la parte turística. Estamos justamente en Santa Bárbara, en el municipio del Paraíso. Ustedes se pueden venir desde la carretera troncal, pasan por el desvío de Amayo, luego toman en dirección a Chalatenango, luego está otro lugar en donde está la cocina de Marina, luego se conducen hacia Santa Bárbara. Este es un festival que está acá durante todo el mes de octubre. Es un festival donde se personifica lo que sucedió en la casa esta de Santa Bárbara, que es una hacienda que data de muchísimos años, que inclusive fue parte de la reforma agraria. Y estamos aquí para presenciar este evento. De hecho, es un evento temático de terror. Van a ver ustedes diferentes escenas. No, la van a ver ustedes en vivo y a todo color, porque la idea es que usted venga, disfrute, apoye el turismo local y desde luego le compre a los emprendedores. Es una actividad que está organizando la Alcaldía Municipal del Paraíso con su personal, con su recurso humano. Y vamos a ver parte nada más de lo que usted va a presenciar, y le voy a comentar de la historia que está acá. Y bueno, acá está el pequeño PH, y de hecho andan por acá otros jóvenes youtubers que los vamos a ver en su recorrido también, así es que vamos. Acá representa para las personas acá de la hacienda, representaba la figura para ellos, digamos, se identifica incluso con la patrona. Es por ello que al municipio, al cantón le pusieron Santa Bárbara. Esta sería el primer, digamos, estación al iniciar el recorrido. Luego pasaríamos acá, donde cual, ¿verdad?, está simulado un cementerio donde cual acá, ¿verdad?, van a ver zombies y todo eso, van a ver escenas, ¿verdad?, escenas que más que importar, ¿verdad?, al enemigo, solo son escenas así, suaves, en las cuales por la época, por el mes y por lo de turismo, rescate y todo eso, se va a hacer alusivo. O sea, a veces podemos pensar no se puede que venir. Sí se puede. No estoy muerto ahí adentro. No. Eso quería ver. Si había algún cadáver ahí. Sí se puede. Mire, pero esto está nuevo, está usado. Pues igual, son ahí está, ahí está el muerto, mire, Leo. Sí. En el cual, ¿verdad?, aquí sería la primera escena y todo eso. Y como le digo, sí van a ver, va a haber una persona ahí simulando, ¿verdad? La idea es que vengan a disfrutar. Es que venga. Miren, solo dejémoslo picado. Dejémoslo, dejémoslo picado, hermana, porque pues sí, aquí la cosa es que la gente la se venga. La sorpresa es que venga. Si le cuento, ya no me va. Lo que podemos ver ahí son las diferentes salas, ¿verdad? Las salas, sí. Las salas de llamemos tumbas. Las tumbas. Fíjense que el niño, a él le fascina todas las cuestiones místicas. Ahí están las diferentes salas. Diferentes salas, son 8 estaciones. 8 estaciones, 8 estaciones en total. Sí, y ahí, ¿verdad? Eso es de lo que se espera. Más adelante se vaya a entrar de lleno, ¿verdad? Y solo invitarles que vengan y que vivamos este momento en el cual la idea es el rescate también como patrimonio cultural y pasarla bien en familia, un poquito, también, un poquito sobre la historia, ¿sí? ¿Este evento lo van a estar realizando solo esta ocasión o lo van a realizar? Son 4 sábados. 4 sábados. 4 sábados que se le va a dar, ¿verdad? Sábado 8 que comienza ahora. Ahora. Sábado 15, sería 15 me parece, sábado 22 y sábado 29, para terminar el mes de octubre. Excelente, a Halloween. Ahí les queda la invitación para que vengan a disfrutar de esta bonita actividad aquí.
Y aquí en este salón, ¿qué nos depara aquí? Bueno, amigos, estamos acá entonces para que ustedes puedan presenciar. De hecho, se está potenciando muchísimo. Recuerden, son temáticas turísticas las que ustedes pueden ver. Y bueno, vamos a disfrutar, vamos a ver ustedes emprendedores, el comercio local. Y acá la representante, pues, de la municipalidad los invita para que ustedes vengan, disfruten. Son cuestiones también familiares. Si se fijan, miren. Acá está el pequeñito, nosotros nos vinimos en familia a disfrutar para que ustedes pues también tengan una opción más, una oportunidad más para salir y pues véanlo pues como parte de todo lo que ofrece el municipio y el departamento aquí en El Paraíso. Así es que muchas gracias, se cuidan, se suscriban, lo comparten y vénganse para El Paraíso para que disfruten específicamente en Santa Bárbara. Eran los dueños de todo El Paraíso, las personas que vivían acá, y ellos pues desde España trajeron esta cultura de Doña Bárbara. Es ahí también que el cantón se llama así, Santa Bárbara, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre Santa Bárbara? Sobre Santa Bárbara podemos decir que las personas, los padres incluso, eran igual que las personas dueñas de esta hacienda, eran personas que tenían mucho dinero, terratenientes, ¿verdad? En el cual también tenían hijos, hijas, y en algunas cosas pasaron algo similar a lo que le pasó a Doña Bárbara. Doña Bárbara, su padre, ¿verdad?, le prohibía que ella le ayudara a los cristianos. Ella quería ser una persona como las personas que eligen ser religiosas. Y el papá dijo, no, nosotros personas de dinero, ¿vamos a tener una hija que ayude a los cristianos? No, querían casarla con personas que también tuvieran en lo económico, ¿verdad? Y el papá, como no lograba eso, en una ocasión incluso lo que hizo fue encerrar a su hija para ver si ella cambiaba de parecer. En el transcurso del encierro, su hija siempre, ¿verdad?, se mantenía ella con su convicción de ayudar a los cristianos. Lo que hizo el papá, para no cansar de esta primera escena, es llevarlo a un cerro, ¿verdad? Y si ustedes ven, tiene una espada, con esa espada representa que el papá la decapitó. El propio papá decidió decapitar a su hija antes que permitirle que se involucrara con los cristianos. Cuando él bajaba del cerro, un rayo cae
sobre el papá y muere también. Entonces, en ese cerro, él decapita a su hija. Al bajar del cerro, un rayo también da muerte al papá. ¿Sí? Es ahí donde muchas personas dicen, cuando viene relámpago, trueno, y dice Santa Bárbara. Ayuda, como la santa del trueno, ahí, ¿verdad? Aparte de ello, la reforma agraria, ella se considera como la patrona de los militares, de los mineros, entre otros. Eso es para darles más o menos un poco de bosquejo sobre Santa Bárbara. Sigamos el recorrido, le vamos a ir guiando, es un recorrido guiado, no nos dispersemos, igual, y mantengamos la calma. Acá, ¿verdad? Podemos ver. Hagámonos aquí. Vamos a entrar al camino acá. Tranquilo, tenemos que pasar acá. La idea es pasar acá. Pasen acá. Pasen acá. Valoroso puede venir y abrir también. ¿Quién se apunta? Sí, ¿quién se apunta? ¿Alguien que lo abra? Ay, venga. Ahí va ella. Ahí va ella. Excelente. ¿Sí? ¡Feliz Navidad! Vamos a la tercera estación.
cambia a todas las personas. Woo!